coches de perra que está. Está bien. Justin, saludos. Sí. ¿829 días? ¡Madre mía! Es demasiado tiempo, ¿no? ¡Wow! Creo que ni yo tengo tantos días siguiendo mi propia página. Every time. Ahí vamos. Listos, chavales. Todo el mundo está jugando la PTV ahorita. Todo el mundo está en los servidores de prueba. Pero es aburrido jugar en los servidores de prueba. Es muy aburrido. Buenas tardes, flaco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? El flaco. Sudo de lengua. Qué bueno que llegue, porque a veces pienso que solo me esperas a mí, veo que no, ni a tu mujer la esperas tanto como a mí. Aquí esperándote. Se mamó. Ya no, es que yo ya no quiero hacer directos en la amanecida, viejo. El día lunes voy a entrar a trabajar. Así que necesito estar despierto. Sergio, saludo. Mi día, pues ahí normalito, configurando cosas, viendo a ver cómo va el directo, si se cae o no se cae, qué sé. Este creo que es Hilly. Eso, llévatelo para allá. Me avisan si va algún error el directo. Ah, wow, tengo de nuevo lo que lo llevo. Papá, cuidado.
recargue, se me recargue. Ah, qué locura. Nada que ver. ¿Qué mierda fue eso? Qué boot, ¿no? Qué lindo boot. Qué lindo boot. Qué excelente boot, viejo. Entendí que pasó. Pero bueno, así es el tubo. Bueno, si alguien viene por mí. Así veo, viejo. Ahí cómo va. Ahí cómo va. Ahí. Va bien, va mal ahí. ¿Cómo va? ¿Cómo va ahí? Va bien, creo que ahí, ¿no? Ahí creo que ya se mejora, ¿verdad? Era una configuración del OBS. Sería. Sí, mejoró, ¿verdad? Nada, claro. Hace que apriete las nalgas, ¿eh? ¿Sabes? ¡Mierda! No se comió la mague. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡Help me! ¡Ay, no hay palé! Ay, no hay palé ahí, no había palé en ningún lado. Se habían gastado el palé. Ahí ya va bien el directo, ahí sí va perfecto. Espérate, solo a mí me ha colgado este desgraciado. Deje de trolear, hermana, venga por mí. Ahora sí, va perfecto, va perfecto. A la hora que vienes por mí. Te vengo lejos. ¿Cómo terminan el de parar el tiempo? Que terminen el gen y me abro esta puerta. Lo vamos, lo vamos, lo vamos, lo vamos, lo vamos, todos nos vamos de aquí. ¿Quién le dio like? ¿Quién?
¿Será que logro escapar? David, saludo. Joy, saludos. Otra por allá. Yo estoy en un cuelgue ya. Tenía que sacrificarme, si no la pobre tipa se iba a morir ahí. Ya, ándate, ándate, ándate. Yo ya muero aquí. ¡Ya, ándate! Piensa que todavía tengo una vida, es mi última vida ya. Solo a mí me colgó. Bueno, dimos la vida contra un hillbilly, no es que no se puede hacer mal. Peor sentido. Pero lo hicimos bien, ¿no? Dentro de lo que cabe lo hicimos bien. Ganamos un puntito. La falla fue que solo nos colgó a nosotros. Dando bastantes puntitos de sangre, ni mucho, ¿no? Desgraciado. Tal vez por las tortitas darían un poquito. El estilo, como siempre, con Karen. Tendré
13 Pentane. Ah, tengo 13 Pentina con el. Puedo salir ya. Ah, tengo que pasar mierda. Doble de serpentina, tenemos 58.000 puntos. Ahora cuánto me da por dice serpentina. Ponerme mejor música en esta cosa. A ver. Pum pum pa pum pum. Esta ropa toda meca. ¿Uno de sigilo será? Como escucho nomás el boom. Primer golpe que me da. Ahí te lleva la mitad del generador. Ojo lo roto que está esto. Ay, o es el arponero o el... ¿El arponero o...? Sí, es el arponero. Pensaba que era Pyramid Hair, pero es el arponero. Vamos a terminar este generador. Y sería dos generadores. Y no ha colgado a nadie todavía. Ay. Para allá va el arponero. Yo tengo terrores. Yo quiero irme muy lejos. Oh, tuviera que demostrar lo que vale. Me olvidé de ponerme de mostrar lo que va. Nadie tiene de mostrar lo que va. Pues, está bien. Qué desgracia, imagínense que el killer no ha colgado a nadie y ya vamos para el tercer gen. Eso que ahora jugar como killer está súper que difícil, ahora peor con el nuevo parche que se viene ahora.
si antes, si ahora es difícil jugar como killer, va a ser peor aún. Killer pato. Pasa el killer. Recién va a colgar a uno y ya prácticamente cuatro generadores. Es una locura. Es una estúpida locura. Esto es flagelante. Sería el de acá arriba, no, para allá el cubo. Creo que sí, creo que sería hacer el de acá arriba. Más complicado. Está el sótano acá. Ah, está el sótano. Ya sé que tengo que alejarme de aquí apenas venga. ¡Viva papá para ti! ¡Papá para tu para morir! ¡Papá para ti! Me tengo que sacrificar. Que yo estoy curadito. Creo que la está tuneleando. Y el estiga de estar ahí a la vista. Esta partida ¿dónde están las puertas? Utilizando mi botín con este buen hombre porque no lo estoy usando yo. Ay, perdón, perdón. Que claro, es que no le queda. Es comprensible que ya a esta a estas alturas del endgame tenga que tunelear. Al sótano. No, mi amor, oh, hubiera sabido. Ay, no me acordé de que estaba ahí el sótano. Si le hubieran cubierto el stick ahí. Ay, este stick. Si le hubiera cubierto un golpe stick. Ay, yo no tengo para curarme eso. No tengo para curar. Si le hubiera cubierto el golpe stick. Se liberaba la tipo otra vez. Todos los ayudamos.
Lo tengo para curarme, no me olvidé, si no hubiera gastado mi botiquín en ese problema. Rugby. ¿Qué está campeando? Si yo no puedo curarme. Pues ella se muere ya. Paso por aquí. Este stick, en vez de cubrirle un... Se hubiera hecho bodyblock así como yo le hice. Ay, no puedo, yo estoy... Ay, Steve, ¿dónde estás, Steve, viejo? Que no puedo curarme para que me cure. Voy a intentar llevárselo al sótano, tío. Y Steve se fue ya. Se fue, yo no puedo hacer nada ya. Steve, siempre. Solo 16.000. La Meg Thomas se burló del Krieger casi toda la partida, más o menos sacó muchos puntos. Nada, es una locura, tío, es que de verdad. El sistema de puntuación aquí del Dead by Daylight, pues, es un asco. Autocuración sí me sirve, pero... Emanolo. Añadir 16 cargas. Añado 12 cargas. Ahí me puedo parar. Buena, buena, viejito. Y intentando jugar algo de Dead by Daylight. ¿Sabes cómo es la vida de dura? De dura y de madura. Bueno, con este sombrerote como que se me van a ver, pero más que cabello. Tiene ropa fea. En realidad, cuando me dejo crecer el cabello largo, me veo así. Ay, sin broma, así me veo. Así me veo más rico. Así me veo más rico. Alfa en medio de nice.
ganar un poquito de puntos más de sangre. Ahí no vi cuántos puntos gané en la otra partida. Tengo. ¿Alguien puso? No, solito salió. Brandon salió. Salió. Pyramid Hair. Hoy ya es la segunda partida. ¡Oh! Ay, mierda. Dale, pierde el tiempo ahí tirando eso. A la mierda. Allen Stein. Chris, saludos, gracias por compartir el directo. Oh, oh, Jesus, lo agarró. Cacho flagelante. Ah, la va a llevar al sótano. Para tener control. Gancho flagelante más. Ah, y este tipo. Que no se ha dado cuenta de la actualización del Dead by Day. Car, hola Car, mi amiga. Dale, Chris, muchas gracias igual por haber venido y apoyado. Me iba a decir sobrecarga, pero no. No tiene sobrecarga. Carola, Carola, nice. Terminamos este gen. Ay, pero qué.
Qué idiota que soy yo, ¿eh? Ay, me voy a ponerme de mostrar lo que sea. Ahora justo demuestra lo que rushea, me olvidé. Ah, me lo pongo, ahorita me lo pongo. Se le va. Bunga, bunga. Me va el gancho flagelante. Tuneleó, ojo, la tuneleó. Uy, aquí hay un ganchito, podría ser devoradora. Ojo. Está tuneleando, la tiene tuneleando. Quiere matarla 100%. Ahí le dio la otra, le cubrió el golpe. Elena. Elena de Troya. Muchas gracias por compartir el directo, bienvenida. Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal se escucha el micrófono? Estuve medio toqueteándolo, arreglándolo. ¿Qué tal se escucha el micrófono? Escucha bien. Escucha mal, pésimo. Ay, qué mierda, puedo mirar hacia atrás. ¡Au! Yeah. 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 Oh.
el gacho flagelante. Mi amor, pero el generador de acá está a punto de terminarse. Este de acá es el generador. Este de acá es el generador. Ahí está tarada, no viene por mí. Increíble. Increíble que esta desgraciada no venga por mí. Increíble, increíble. Oh, está cobarde, se está curando. Mira esta desgraciada por no venir a ayudarme. No me vino a ayudar. Teme. Oye, pregunté si qué tal se escucha el micrófono, pero no me dice nada. Te dije que toqueteé el micrófono, hice todo eso. Hola, Car. A ver, a ti te pregunto, Car. ¿Qué tal se escucha el micrófono, Car? Todo bien. Yo creo que Elena se fue. ¿Qué? ¿Se fue? ¿Y esa por qué se fue esa tipa? ¿Se oye bien? Ay. ¿Por qué se fue? Y no vino a ayudar. Mientras el otro pendejo se fue, yo pude rescatarlo. Hello, Julian. Ah, sí se escucha bien. Sí, estuve toqueteando el micrófono. Nice. Se quedó con las ganas. Ah, y la camarita, ¿qué tal? Ven que se ve diferente la cámara, ¿verdad? Sí, sí. La pude salvar. Es que tenía que abrir la puerta primero porque la otra estaba muy lejos. Así que tuve que venirme a abrir la puerta que estaba más cerca de ella y poder rescatarla. Mientras el cobarde de acá se fue. El cobarde de acá abrió la puerta y se fue a la mierda. Luis Mario, saludos. Saludos, Luis, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Ay, tengo que seguir acumulando puntos de sangre. Todavía tengo más. Al jugar con el J Park. Dead by Daylight. Bueno, lo que pasa es que me regalaron una cámara un poquito, bueno, no es la que yo quiero, obviamente, pero se ve más nítida que la otra cámara que tenía, así que, pues, easy peasy. Esta cámara es un par
de píxeles mejor que la otra que tenía. Se ve como... ven que los colores se ven más blancos, más nítidos. Los blancos se ven más blancos. Sí, es una camarita, quien me la regaló me dijo que le costó $28. Así que a caballo regalado no se le mira el diente. Así dicen acá en mi país, ¿no? ¿Bubba o Hillbill? Creo que es Hillbill. Sí, Hillbill. Cargó muy rápido. Que este mapa sí es bien feo para estar contra este tipo. Creo que nadie puso tan mal. Estoy corrando. Este mapa le cae bonito porque es abierto. Es Kill Bill. Bien, Hill Bill. Dale. No te preocupes. Dale, Julianita. Voy a descargar, viejo, de nuevo el Dead by Daylight y me voy para jugar, Julianita. Así que anda practicando, ¿eh? Pero tienes que estar activo en el directo, pues si no, en los directos, pues si no. O sea, para saber que sigues vivo, verga. Andas alunada, ¿qué? Hola, Karinita, ¿cómo estás? Guapa, bien. Andas Maluma. Verga, escribe bien. Se liberó sola y agarró a la otra también. Sí, esta partida ya pinta mal, como veo. Eduardo, saludos.
Creo que hasta tres generadores llegamos nomás. Así se cura, perro. Maluma, la grita. La Elena, perdón, Elena. No, ya vale, mira. Ya vale. Maluma, baby. Pareciera que tuviera parrilla en Chile. Ah, ya te delataste, todo tarado. ¡No! Siento que va mal, ¿sí? ¿Ah? A veces 300.000 puntos de sangre. Wow, estoy que recobro hartísimos puntos de sangre. ¿O ya tengo? No. ¿O quién más? ¿La NEA? Creo que con la NEA sí, tengo una. Para lo que voy a jugar, 32 cargas, 16 cargas, 12 cargas. Me falta bastante. Mapa, perrito, que yo voy a plantar contigo para ganar full puntos de sangre.
necesito probar una build como superviviente. Pero necesito un mínimo un millón de puntos de sangre. No podría probar. Tendría que probarla con la señorita dentro. Prestigio la tengo en la densa. Yes. Perdón. Doble serpentina. Esto está bueno. Ay, sí, ahí sí, pero no pusieron mapa. Y tanto toca estos mapas, en serio, yo siempre diría esto parece Dead by Daylight Mobile, que solo toca. Que corro si viene el tío. Uy, lo dio. Ah, es una señal. ¿De qué, Elena? Hay que hacer un generador de lava de allá. Ah, por lo del móvil. Ah, ya, ya. Ah, el uno. Se enojó por el tótem que le... ¿Me está siguiendo? Señor, ¿usted me está siguiendo? Señor, no me haga esto, señor. Sótanos, ¿en serio? Suerte que yo tengo para venirme a los sótanos. Prioridad. Ay, por lo menos. Me va a cambiar el tipo. Me está cambiando el tipo. Hello, Tatico.
Es que no vi, no sabía que estaba allá el sótano. Nunca fui al shack para saber que estaba allá. Este aquí no es el shack, este es como una casa. No. Y me está cambiando el killer. Me está cambiando. ¿Me está cambiando o estos tipos son tan idiotas para en vez de venir a rescatarme se ponen al guiar al tipo? Ya. ¡Ay! Casi te pierdo la vida. Gracias, mi amor. ¡Me voy! ¡Para la mierda! ¡Para el otro lado! ¡No! ¡Tierra embrujada! ¡Tierra embrujada! ¡Tierra embrujada! Andamos bravo, ¿por qué? Te saludé, te dije hola Katy. ¿Te me escuchaste o qué? Te acabo de saludar. No, de nada sirve curarte. Muestra lo que valgo. ¿Por qué? No sé de qué habla. Cobarde, ¿dónde te vas? Se va por allá, cobarde. Bueno, ¿y si me ayudas? Gracias. Hay que hacer uno del lado de allá y el otro. Ay, no, creo que los tres quedaron de allá. Oh, ay. Y antes, recorcho, le diría Robin. Santa cachucha. Que te cojo y te meto el dedo en la Santa cachucha. Se han malcriado. Respeten. Este tipo ya tiene sus tres generadores del lado de allá. Ay, pero ¿por qué se ponen a estar ahí? ¡Corre! Lo sigue a él, bro. Vino para el lado de acá. Vino al lado oscuro. Ya el killer sabe que todo está acá, del lado de acá. Sí.
Yo se lo enseño. No, eso no. Que haya otro generador por el lado de él. Lo está haciendo Meilin. Si no, estamos jodidos. No. Ah, sí. Acá. Oh, qué buena. Sé que venía por mí, no sé cómo se me vio. Salvada magistral. ¡Qué buena! Buena, 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 buenarda. Easy, easy, easy.
¡Qué pena! ¡Nice! ¡Mi pepita! ¡Mi rango! ¡Señor! ¡Ay, qué satisfactorio! ¡GG! ¡Qué satisfactorio! ¡David, saludos! ¡No, hermano! ¿Fue? ¡Ah, 31,000! ¡Oh, más puntos que hasta el kilo! ¡Oh! No, estás loco, Dios. Ya fue de suerte, cuestión de suerte. Pero bueno, ahí lo hicimos, pues, ahí algo se hizo. Pero no, pues mi satisfacción fue más rescatar, porque la partida anterior así mismo fue. El killer estaba ahí y enfrente del killer lo ayudé a escapar, lo desenganché y escapamos los dos. O sea, estuvo nice. Igual que ahora. 444,000 puntos, eso está bueno. Ahora, este punto de sangre se lo tengo que dar a la loquita esta de acá. Tengo que llevarla a prestigio 50. Para que me liberen esta perk. Necesito esa perk y probar algo. A ver, vamos a ver si puedo liberarla. Nivelito. Creo que sí podemos llegar a los 10 niveles. Ah, desgraciado. 42. Nice. Vamos bien, 42. Ojo. Pero oficialmente. Rebecca Chamber. A ver. Cinco nivelitos. Creo que sí me alcanza. Cuatro niveles más. Dos niveles más y ya está. Buena. Ya, espérate. Ay, el último nivel. Tiene que agarro acá. De su perra. Ah, ya. Ahora sí. Y me sobraron 100,000. Listo, se liberaron para todos los personajes. Ahora sí. ¿Con quién debería intentar hacer esto de aquí? Con ella. Vamos a ver si me dan esa habilidad. A ver.
tengo habilidades de Johan. Necesito más puntos de sangre. Necesito más puntos de sangre. Mucho más. Creo que con unos 100.000 más, creo que podría. Ahí esta porquería me dan que nadie usa. Uy, acá está. Pero estoy en un nivel 3, la necesito. Uy, que me la den ahorita, que me la den ahorita y me alcance. Ah. Y no hay nada para comprar en el santuario de los secretos. Qué cagada, esta nueva actualización cagaron, o sea, la cagaron. Pero si yo quisiera jugar con ella, jugaría esto de aquí. Me pondría esto. Y en vez de esto me pondría. Ya lo voy a dejar preparado. Esta de aquí no. ¿Cuál es la otra del detective? Esta de aquí. A ver, al estar cerca del asesino o asesina. Se llena un distintivo por cada 15 segundos pase dentro del rayo de terror del asesino o de la asesina sin que esté persiguiéndote, consigues un distintivo hasta un máximo de 4. Cuando tu vigilancia esté al menos de un distintivo, la siguiente prueba de habilidad superada se considerará excelente y consumirá un distintivo. Además otorga un 1% adicional de progreso de armamento del generador. Me parece excelente. Ahí. Entonces, así sería, tal cual, pero la tengo en 2, la necesito en 3, así que necesitamos reunir puntos. Pero aún así creo que la puedo probar, ¿ok? Aún así creo que la puedo probar, pero prefiero seguir reuniendo puntos de sangre hasta obtener unos 100.000, creo que en unas 3 partidas lo logro. Aquí pongo estos flancitos, me cambio de botiquincito. Tengo 8 verdes, voy a usar uno verde. Híjole, aquí está la cagada. Creo que ahí podemos, con Nancy, ahí podemos reunir un poco de sangre con la Nancy. Tengo spray con la Nancy. Esto por acá. Ahí está. Creo que aquí demuestra lo que rusheas, spray, autocuración y extraoficialmente. Bárbaro. En la próxima partida, ya cuando juegue con las otras habilidades, extraoficialmente ya no la voy a poner, no la puedo poner. Bueno, tal vez sí. Ahí vemos cómo va la cosa. Pero, tú ven. Así la cámara la sigo viendo como que medio. La camarita como que medio. No lo sé. No me convence. A veces como que veo como que se. No lo sé, LOL. Ya después veo. En todas las partidas me van a salir los mismos mapas, ¿o qué pedo? Vamos a demostrar lo que rusheas. Oh, ¿la legión? Creo que es legión. Sí, es legión, definitivamente es legión.
Estás jugando a lo tonto, hermano, déjame decirlo. No sabe jugar con la legión. Maldita sea. Oh, termina Seiyen. Quedó super que arriba Seiyen. ¿Por qué se mete al closet ese tío? Nice. Yo sí me curo, la mía, por eso traje mi botiquín. Que quería que le curara, sí, le curara. Oh, recién un yen. Esta partida es perdida. Tiene pipa, empújate. Tiene pipa, empújate. Ahí se siente el tanatofobia. Va a escucharme. Dos 360 se comió a lo estúpido el tipo. De pipa, toma.
se lo hicieron. Pues es muy mala idea que se cure, la verdad. Toca el yen, toca el yen, toca el yen para que deje de seguir retrocediendo. Toca el yen, toca. Eso. El pim pam pum, ve, en todo su esplendor. No, claro, de hecho justamente estaba pensando en eso que estaba hablando, que a ver si la otra semana lo descargo, ok, y jugamos. Y jugamos todo el tiempo que tú quieras, amiga, lo de menos. Ah, pero te lo terminé, perro. Morí aquí. Morí en mi último cuelgue. Morido. ¿Qué morido? Oh, me olvidé de coger la misa. Ay, qué idiota, tenía jeringa y no la usé. Tenía la jeringuilla y no la usé. FZ, Elena. Parece que hoy día sí voy a dormir. Estuve con la tentación de tomarme una taza de café, pero no. Creo que este mejor. No, obviamente no quiero porque el día lunes entro a trabajar y no, y tengo que estar activo en la mañana. Por eso que ahorita estoy aquí, haciendo aguante. Ay, ay, qué hice, qué idiota. Ah, la loca esta de mierda. Oh, ya está, listo. Ahí está, papá. Así es como tenemos que jugar. A ver, supuestamente esta cosa es para llevarme la caja. 16 cargas, 24 cargas. Ok, me voy a llevar esto y me voy a llevar esto, y en vez de esto me voy a llevar la habilidad de venta tomar por voy a probar esta build, esta de acá. Pero en esto me voy a llevar spray.
con la mamona denso. Entonces la misión es... Ah, pues siempre que quiero leer lo mismo. ¿De aquí a qué hora dormiré? Pues no sé, yo aquí me voy de largo con el directo hasta que me des, hasta que ya verdaderamente no pueda. Y digo, no, pues, vamos a la mierda. Ocúltate en un radio de 10 metros del asesino sin que te atrape por un total de 120 segundos. La falla es que no cargo... No, yo creo que en vez de esto debería ponerme mejor esto. Autocuración. Si no, pues voy a estar mal. No, intento curarme de alguna manera. Vamos a ver si funciona. Me estás tarado tú, ¿no? Estúpido. Quintera. Oye, Quintera, ¿tú por qué no andas desde tu cuenta, viejo? ¿Que te banearon? Mira, ella siempre estuvo en los directos, así que, ¿qué? Ella sabrá si es verdad o es mentira. Viejo, me pica el culo. Vamos a ver. Hace rato en la mañana me llegó un Twitch que estaba conversando con mi mamá. Y bueno, Teleamazonas retuiteó y puso de que había un delincuente mató a un chico por no dejarse robar el teléfono. Y se ve el video. Dos tipos en moto y el tipo todo tonto, el pelado, andando con el teléfono en plena calle. Y... la enfermera. Y el delincuente se baja de la moto, le intenta agarrar el teléfono, como el chico no se deja, el tipo viene y le mete un chuzo, una puñalada aquí, de la parte de acá. Y el tipo se ve en el video que el tipo se levanta ahí, el pelado, ¿no? Todo mal, así, y un taxista se le acerca. Y hasta ahí se ve. Pero supuestamente el tipo murió. Ya tengo un instintivo. Sí, loco, pero da pena, bro. Tengo tres instintivos. Vamos a ver qué tan rápido... tan rápido puedo reparar con él. Yo me comí un incentivo. La tunelió. Wow. Yo iba rápido, aunque esté uno por ahí. Nah, este killer tunelero.
Es que escúchame, yo también, o sea, el delincuente tampoco no es que quiso matarlo, pero coincidió en darle y atravesarle el pulmón, viejo. El tipo creo que se, ay, se dejó morir el tipo. No, pero usted, o sea, eso está en Twitch, viejo, este Quintero, búscalo en Twitch, este Teleamazonas, y ahí se ve el video, loco, da pena, loco, te lo juro. Pero ¿por qué se deja morir este tipo? Killer, eres una mierda de tunelero y campero, viejo. Ah, este tipo es una mierda de tunelero. De campero, viejo. Mis compas también ya se están dejando morir, ¿eh? Porque ante un killer así. Así toca jugar contra compas, con amigos, con compañeros así, con colegas. No, este país verdaderamente se... Oye, ¿sabe qué es lo peor, lo más trágico? Que la policía ni el gobierno hacen nada, absolutamente nada. Lo siento. ¿Vieron a ese al chofer de la cama que le sale el video? Lo secuestra la bala. Oye, ¿y esos tipos no tienen armas comunes? O sea, esos calibre 38, no, viejo. Tenían Glock semiautomáticas, o sea, armas que usan los policías, que supuestamente solamente los policías pueden usar esas armas. Estos delincuentes tenían esas armas, viejo. Esas semiautomáticas, con esas Glock. Y con esas los sacan al tipo de la
de la panorama, de la, los secuestran en frente de todo el mundo, los secuestran a tipo y el tipo no sabía qué hacer. Lo bajan. Piden una recompensa de $200,000 porque el tipo era el hijo del dueño, es el hijo del dueño de la panorama, de transporte, de producción. Y como no, pagaron, lo mataron. ¿No vieron ese video de la balacera que hubo en Esmeralda también? De un tipo que iba persiguiendo a otro. Y parecía que tenía una M4, loco. Una M4, pero no era 16, no era M4. Y el tipo de lejos mata a uno, se ve en el video que mata a uno. Le da al otro, lo hiere, lo tira al suelo, va corriendo y en medio de que va corriendo le dispara en la cabeza al segundo, pa, lo mata. Y sigue corriendo, siguiendo a los otros. Es verdaderamente es una locura. Es una locura. Es una maldita locura. Yo el único panorama futuro, escuchen esto, el único panorama futuro que yo veo para Ecuador es que haya una guerra civil. Una guerra civil. Porque ya no me acuerdo en qué parte fue que. ¿En dónde fue? En Esmeralda era, ¿no? Y habían estos tipos que amedrentaban a las personas con una jeringa. Con un enfermo como esto que tenía el VIH y les decían que si no les daban lo que tenían los iban a infectar. ¿Y qué es lo que hizo el populacho? La gente los atrapó y los quemó vivos. Entonces si la delincuencia, mira que el otro día hay un video, no sé si ustedes han visto, pero hay un video donde salen unos narcotraficantes con AK-47, ¿vio? Un video todo enmascarado diciendo, amenazando a los policías que se pongan a hacer su trabajo, defiendan al pueblo y no los jodan a ellos, policía chucha. Pero o sea, son narcotraficantes, o sea, ellos no matan, ellos se dedican al tráfico de droga y ese tipo de cosas, ¿no? A menos que se te metas en medio, bueno, pero estos tipos no andan matando por ahí por estar. Entonces ellos amenazaron a la policía, pero ese cuenta hasta dónde. Y eso que tú acá en el norte, viejo, tú sales y tú ves policía por todos lados, pero aún así matan y roban. En Puerto Viejo, en mi ciudad, enfrente del UPC de la policía, dos tipos armados con metralladoras se metieron al hotel y mataron a dos tipos que estaban ahí. Dos tipos que se habían hospedado en ese hotel. Los mataron a los dos y ahí se veía uno en cada cama, había un estado de sangre porque los acribillaron a bala los dos ahí. Y eso pasó en Puerto Viejo, enfrente del UPC de la policía, que unos 7 metros más o menos cruzando la calle. Porque yo conozco esa parte donde los mataron. No el mundo. Ecuador. Todo esto que está pasando empezó apenas hubo la migración de los venezolanos acá. No digo que sean los venezolanos, pero desde ese punto Ecuador, todo el Ecuador se iba a la mierda desde que los venezolanos llegaron acá. Acuérdense en el primer pleito de los venezolanos, ¿cuál fue? Ellos empezaron a grabarse. ¡Ay! Deben dar gracias a los venezolanos que venimos a arreglar su raza. ¡Ay, que por aquí, por acá, que los venezolanos somos la mejor raza del mundo! Después, ¿qué pasó? Que los venezolanos empezaron a robar y a matar. Y desde ahí todo empezó. Ahora hay muchas muertes y la mayoría son emigrantes los que matan.
Ah, acá te pagan este 500, $300 por matar a una persona en el país de ellos, pues es una millonada. Es una millonada. Aceptan, mandan ese dinero para allá y siguen haciendo sus porquerías acá, matando gente, asaltando, robando, violando, secuestrando y haciendo toda esa porquería que hacen. Es así de simple. Hazte cuenta, hace unos 5 o 6 años atrás, el país no estaba así. No. Miento, ¿cuánto tiempo tienes desde que inició la pandemia? 3, 4 años más o menos. Pasado la pandemia fue que empezaron a venir los inmigrantes. Ahí fue la mierda. Antes de la pandemia que empezaron a venir los inmigrantes. Unos meses antes de la pandemia fue que empezaron a venir los venezolanos acá. Y desde ahí, todo se fue a la fucking shit. Así. Todo se fue a la puta mierda. No soy. Yo no sufro de xenofobia ni nada de eso de ahí. Pero es la verdad. Punto. Así de simple. No tengo nada en contra de los venezolanos. Pero sí en contra de los delincuentes que vienen de ese país acá a matar a nuestra gente, a asaltar, a violar, a robar y a hacer toda la mierda que se le venga de la puta gana. Va a haber una guerra civil aquí. Va a haber una guerra civil aquí en este país. Va a haber. Que viva el guano. Idea yo por quién votaría en este país podrido. Al final todo candidato vienes a ver cuánto dinero pueden sacar. Una mierda. Aquí en Ecuador hace falta que se alce un grupo de ajusticiados, como los Alfaro Vive Carajo en su tiempo, en sus años que ninguno de nosotros había nacido. Los Alfaro Vive Carajo. Esos tipos sí, vean cualquier pendejada, boom. Esos delincuentes los mataban, los descuartizaban, los desaparecían, pues ya, una matanza increíble la cosa. Va a pasar, si sigue así la cosa, va a pasar. Créanme que yo estoy harto de que, yo estoy suscrito a un, yo sigo a una página de Twitter. Todos los días me llegan videos y noticias de delincuentes, de violaciones, de asesinatos, y videos así que se ven. El ser humano ya no tiene piedad de nada, ¿no? Es una locura. Ya no hay piedad, ya no hay respeto por la vida humana. Ah, vale 3 chorizos ahorita la vida humana. ¿Cuánto cobrará un sicario por matar a una persona? ¿Cuánto le pagarán? Y mi pregunta es, ¿cómo tú haces para contactar a una persona así? Yo hace años leí que había una página de internet aquí en Ecuador donde tú te metías y tú los contratabas, pero con un seudónimo. No sé si todavía seguirá o cómo los contactas. Aló. Ahora sí. Una luca, no. Menos. Viejo, esos tipos cobran menos por matar a una persona, loco. Cobran menos por matar a una persona. Westcar. Viejo, todo el mundo está aquí, pero vienes por mí, bobo. Bobo. Tonto, estúpido.
Me voy, Lea. Curarte, curarte. Así dice, curarte. Ay, mierda. Ay, las perdí todas. No, oh, ya valió esta partida otra vez. Y ese se está dejando morir ya. Tarada, hay que rescatar a los copas. Ah, se dejó morir ese tarado. Mira, ¿para qué se meten a jugar si no van a soportar? Bueno, me gasto mi cajita, ¿ok? Y la otra no se curó y cayó. La otra no se curó y cayó. Increíble. La escotilla. Ah, todavía está viva la. Sé que se había muerto. ¿Cómo sabía? ¿Eh? ¿Cómo sabía que yo estaba ahí? ¿Cómo sabía que yo estaba justamente en el casillero? O sea, el tipo fue directo, o sea, ni siquiera hizo que... directo, directo. Yo no hice bulla, ni siquiera dejé de huellas de sangre. Nada, no dejé nada. No, no tenía nada. No tenía nada para verme. Ah, no me puede leer. No tenía nada, nada para verme. Nada, nada para verme. Raro, ¿no? Pero bueno. Siga.
Vamos a ver si cómo va esta partida. Ah, debería... Ah, es que no tengo mapa con la mensa esta, ¿cierto? Ah, tengo este, pongamos este. Es el único, porque con esta lerda no tengo más. Pam, pam, pam. Ahora sí se escucha bien el micrófono. Hace rato están preocupados. Que podemos hacer en este mapa. Tengo sprite. Ah, el tiempo tiene que mostrar lo que vale. Nice. Uy, es el Ori. Es Samara. Ay, demuestra lo que rusheas. Cheers. O tengo que dejar esta cosa. Uy, si no saco, si no dejo esta cosa, mi condena sube al máximo y me hace ¡ay! Carnicero verdulero.
Este tiene lo mejor para el final. Uy, carnicero y chapucero, qué mala onda. Si me dejo de curar, pierdo todo el progreso. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Oye, ¿cómo me tardo? Usar la caja aquí. No atino ninguna. Pero vamos rápido igual. Oh, tengo que atinar a una por lo menos. Nice. Ahí voy un poquito rápido. Si atino, voy rápido. Si no atino, valí paloma. Ah, que no te vino, pendeja. Ahí tengo un distintivo nada más. Nice. What? Samara, ¿dónde está Samara? Uy, está avanzando. No tiene rayo de terror esta desgraciada.
rápido. ¡Sale! ¡Ay, esta tipa sí es pendeja, pero para la más pendeja que he visto! No, sí será, pero en serio, ¿qué tipa para más pendeja? ¿Cómo se me va a poner ella en medio? ¿Te ayudo? Bueno, ayúdame tú. ¡Qué burra! ¡Qué burra! ¡Burra la tipa! Creo que se, y se ponen así a correr en medio de donde uno corre. Esta, a ver. Esto no van a venir por mí, obviamente. Esto no viene por mí. Ay, me va a campear la tipa. No le queda más que campearme. La otra se fue. Qué cobarde la otra. La otra se fue, qué cobarde. Y esta me campea. Ya no hay más palé aquí, no hay más palé. ¡Ay, palé! No, qué mierda. No, se tiene que ir de ley. F de E. Y se escapó la NEA que no hizo nada. Qué coraje. Cuando se escapa alguien así que no hace nada. Ella sí, pero la otra se fue, abrió la puerta, la curó y se fue. La verga. Qué cobarde. Yo de la tipa, en vez de haberme rescatado, hubiera abierto la puerta que estaba atrás mío, porque atrás mío había una puerta. La hubiera abierto esa y ahí me hubiera rescatado, así como yo hice en la otra partida. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, que la Key Denson no tiene también. Una mierda, la Key Denson no tiene nada. Vamos con la Meilin. A ver si nos dan el spread. Ya
mapa de... El mapa de las perdidas. No me va a alcanzar, en serio. Me lo dan y no me alcanza. Sí, me alcanza un gustito. Para que se llene rápido el juego. Ahí está. Vamos a ver cómo nos va. Ahora ya no ha fallado mucho el micrófono, ¿verdad? En comparación con los otros directos que fallaba bastante el micro. Ya no está fallando, ¿no? ¡Cuatro horas! Mira, ¿te acuerdas que yo te dije que los servidores iban mal? 4 horas no pudieron iniciar ese evento porque se les caía a cada momento. Muchos de los que participaron no pudieron hacer directo porque se les cayó todito, se les fue a la mierda todo. Una pendejada. Después de esta partida, jugaré Far Cry. Jugaré Far Cry 5, unas partiditas ahí. El mundo abierto, pero voy a ir directo a las misiones principales, rápido. A ver si no me explota la computadora. Estoy pensando de dónde sacar $400 para la computadora. Había pensado en vender mi teléfono. Mi teléfono no me dan más de $200 por mi teléfono. No me darían más de $200. Me harían falta $200 más. La memoria RAM que tengo ahí no me darían más de $50 por las dos, hasta mucho, ¿no? $40 por las dos. Ahí serían 250. Más el procesador, que lo vendan unos $50 más. Podría sacar $300 más. $100. Obviamente me da pena vender mi teléfono. Me partiría el alma. Pero todo en pos de que vaya mejor esto.
es la vida. Ayúdame a vender, Gretchen, los planes de Claro. Y te doy la mitad por las ventas que haga. O no, el 70% de las ventas que tú hagas. El 70% de las ventas que tú hagas. Y el 30% es para mí. Yo solamente te doy lo que tienes que publicar. Solo es cuestión de que publiques nada más en Facebook. La gente te llama, le ofreces, los convences. ¿Ves? Ya cuando ya... Porque yo no voy a estar ahí, no voy a estar ahí siempre. Voy a estar es por un tiempo nada más. Después que yo me salga, pues te dejo tu lugar. Y si te va bien, pues ese dinero ya te queda para ti. Y se gana muy bien, ¿sabes? Se gana muy bien. Albert, saludo. Oh, Balak. Interesante, tenía tiempo que no me tocó un clic que estuviera bueno. Desactualizado el compañero, ¿eh? Ay, este tipo se gastó todos los palés de aquí. ¿Qué? No, este tipo. Ay, Dios mío. Esos palés no se gastan. Eso no es. Ese tipo nos cagó la vida. Nos cagó la vida. ¿Cómo se va a gastar todos los palés? Es el endgame, dice. Endgame, digo yo. Cúrame, cúrame. Este mapa le cae bien al 2. Y la culpa la tengo yo por haber puesto el mapa. Ya me aburrí del Dead by Daylight, quiero irme a jugar este Minecraft, iba a decir. ¿Cómo que te trae inmortal el tipo? Ahí está, tiene inmortal. Tiene inmortal, ese tipo tiene un pocotón de maleficio. Thank you.
Tibo Tiba. Sí, golpe falso, vete a cagarte con tu golpe falso. 3 kilómetros de golpe falso me diste. Ya no hay palés, ya se gastaron todos los palés estos tipos. Se gastaron toditos los palés. Dios mío. Ya quiero irme a jugar ya otro juego. Ya me aburrí ya. Ay, me dejan morir. De repente se lagueó todo, se cortó. De repente se cortó. Se apausó el directo. Ahí estoy de nuevo, ¿eh? Estoy de nuevo en directo. Bueno, todo el mundo se fue. Oh crap, I gotta do the dishes too. Vivos cercanos al objetivo. Cállate, estúpido. Yo... Ay, bajo, pensé que no iba a bajar el... La CPU se me disparó. ¡Pum! Continuar. No. Me gustaría borrar todo el juego para que no aparezca esa pantalla. Para que aparezca todo verde, todo montecito. No, pues no lo tomes a mal, solo estoy diciendo lo que desde hace tiempo se ve, que tú ya no tienes tiempo para estar aquí en los directos. Entonces yo siempre hablo, pero a veces no sé si tú estás o no estás aquí. Entonces siempre hablo como loco. Y cuando ya no me respondes y después llegas, ah, ¿qué pasó? Entonces ya sé que no está. Entonces, ah, ok, normal. A eso me... Te había preguntado algo, pero como nunca respondiste, pues... Larga, se fue y después responde que sin nada. Ve hacia John C. Ok. A ver, creo que era con. Porque tengo que ir a recuperar un. Creo que con C se baja. ¿Va bien? Quiera matar a todo de aquí.
Que ¿dónde está mi perro? ¿Cómo que se ve? Ah, con G. Voy para allá, mijo. Perrito, ven acá. Anda allá. Detéctame dónde están todos. Creo que con... matar a todos. A nuestra familia no le importa la ropa que llevéis. A mí, bueno. Solo nos importa que tengáis ropa que poneros. A nuestra familia no le importa lo que comáis. Solo que tengáis comida sobre la mesa. Anda ya, perrito, detéctame. Eso. ¿Qué rompí esto? Tengo que desactivar esto, pero... Mucho ruido se escucha. Mucha, no sé si es la, entre la música y... A ver. ¡Mantened a raya a los pecadores! ¡Llegan refuerzos! Mataron a mi perro. El apoyo llega desde el norte. Mataron a mi perro. Ay, será mamón.
voy ya. Listo, pueblo liberado. Ya, hermano, ya sabemos el resto. ¿Y ahora? Ya, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Ya lo liberamos? Ah. ¿Piensas en la gente antes que en ti? Has tomado mi hogar en nombre de tu insignificante resistencia. Si esas paredes hablaran... Oh, ahora sí. O chillaran, mejor dicho. Tarde o temprano lo recuperaré. Acelerar. Y cuando lo consiga... Tal vez cuelgue tu pellejo como trofeo encima de la repisa de la chimenea. ¿Me estás amenazando, puto? Allá. ¡Hurra, gente! He oído en la radio de los santitos que un intruso huyó en mi avión. Ahora debes alejarte un poco. Ve al norte de momento. Ve al norte de momento. ¿A dónde al norte? Mira ahí mismo, pues. Oh, tonto. Ah. Tienes que traerme ese avión. Es nuestro único recurso para salir de aquí. Debo asegurarme de que no lo hayan estropeado. Haremos unas pruebas con él. Gira todo a la izquierda en el círculo del cultivo y vuela abajo junto al río. Ah, ya, ok. Ok. Nice. Eso es, ya lo tienes. Manténlo estable. Ok, lo mantengo estable. Voy a pedirte que inclines el ala izquierda. Es la que me preocupa. Siempre se revela un poco. Sí, si algo fuera mal, ya habrías hecho un tonel. Supongo que la secta tiene algún que otro piloto competente. ¿Qué? Es tan fácil maniobrar esta cosa. Vuela abajo ahí. ¡Oh, tengo arma! ¡Joder! Te has metido en la misma hacienda de John y has salido indemne. ¡Vaya lección has dado a esos cerdos! Se habrán quedado perplejos. Un poquito. Lo que habría dado por ver la cara que han puesto. ¡Santitos estúpidos! No hacen otra cosa. Se plantan en tu puerta como hicieron conmigo y se llevan lo que se les antoja. 90%. ¿Sabes? Debería haber imaginado que todo saldría bien. Ese avión nunca nos ha fallado a los Rai. No sé qué habríamos hecho si llegamos a perder el avión. Una gran bifurcación en el río. Ve a la derecha. Sí. Hay que echarle un par y defender tu hogar. Pero entre tú y yo, no sé si yo valgo para eso. No sé si tú tienes alguna criatura también. Pero la idea de dejar sin padre a la mía me llena de terror. Y eso que todavía no ha nacido. Puedo proteger a mi familia aunque pierda mi hogar, que así sea. Es lo correcto, ¿no? Very nice. Aún así, me hierve la sangre por tener que abandonar el lugar que tanto esfuerzo le costó construir a mi familia. Se ganaron cada palmo de tierra con sangre y sudor. ¿Y yo voy a dejárselo a un trastornado y a su pandilla de monstruos? ¡Que se jodan! Nadie que se meta con un Rai se va de rositas. Vamos a darles una larga e intensa despedida, colega. Ok, ¿qué quieres hacer? Deberías de estar volando sobre un campo. Cárgate a los santitos que veas.
Y si ves cisternas de gozo, reviéntalas también. Ay, no le di. Tranquilo, loco. Ah, que hay otra. Oh, qué difícil. Los esbirros de Joseph están contaminando nuestras aguas. Mira en el embalse y lugares similares. Y cárgate a todos. Te has lucido a bordo de ese trasto. Eres como Clutch Nixon. ¿Qué? Molaba un montón. Clutch Nixon. Down. Que despegue. Oh, hay otro. A ver, cuadrarlo bien. Quiero pelear contra este loco, ¿eh? Este es el que tengo que matar en esta región. Hostia. Los santitos suelen repostar al norte de mi pista. Acaba con ellos antes de que despeguen. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy repitiendo esto? Porque abandono la zona de... Ya. Tranquilo. Dicen que el aterrizaje es lo más complicado, pero te enseñaré a hacerlo bien. La pista debe quedar frente a ti mientras desciendes de forma constante. Cielo santo, míralo. Joder, lo conseguiste. Lo hiciste, gracias. ¡Kim! ¡El avión regresó! Sí, lo he oído. Vamos, iremos. En línea. Venga, agarra. Es la primera vez en mucho tiempo que siento que la suerte me sonríe. Putos santitos.
¡Kim, vamos! Ahora dime que no lo han jodido. ¿Sabes? Este avión lleva en mi familia tres generaciones. Increíble, ¿eh? ¡Kim, vienes ya! ¡Ay, Dios, qué mujer esta! Da igual. Mi abuelo lo consiguió tras la Segunda Guerra Mundial. Su niña mimada. Lo fui modificando en estos años. ¡Kim, te puedes dar prisa! ¿Qué? Esos cabronazos no se rinden nunca. Dios, joder. Mira, yo voy mejor por aire, pero tú eres una bestia por tierra. Los atacaré por arriba y tú por abajo. ¡Vamos! ¡Kim! ¡No salgas hasta que vuelva! Estoy mute. Perdón. ¿Cómo sabía que había? ¿Quién más queda? Están todos. De estos son. No te acerques mucho. Voy a tirarles una bomba a esos. ¡Haré una pasada! ¡Tírale la bomba, pues!
colega. Aterrizaré. Ajá. ¿Nos puedes ayudar con el equipaje? Sí, este tipo. Todo bien, tío. Vale, sí, mamu. Vámonos. No. ¿No? No. Venga. Es nuestro hogar. Kim, es que no entiendes. ¿El qué exactamente? ¿Que están saqueando nuestra tierra, secuestrando a nuestros amigos y vete a saber qué más? Kim. Ahora hasta maletero. Nick, sí. Tu abuelo construyó este lugar. ¿De verdad vas a renegar de eso? ¿Y qué hay de las veces que dijiste que le legarías el negocio a nuestra hija? Dije que le legaría el negocio a nuestro hijo. Ya has visto la ecografía, es una niña. Era una pantalla cutre en blanco y negro. No puedes fiarte de los chismes. Nick. Te quiero. Uf, yo igual. Agente, parece que la familia Ray se queda. Oye, para apoyo aéreo, pégame una voz, ¿sí? Sería como en dos hombres y un destino. Nick, pero si al final mueren. Nah. Oh, por favor, cuida de él. Pero si es lo que ha hecho todo desde que lo conocí. Cogeré mi avión, qué socio. Mano. Cogeré mi avión. Tengo otro amiguito. Ok, me falta todito este de aquí todavía. ¿Y esta quién es? No me acuerdo quién es. Ok. Ahora tengo que ir ahora. Y ahorita me han de llamar para cualquier cosa. Los Ray llevan aquí desde antes de que se fundara el pueblo. La de Nacho es que me pasé bebiendo con el viejo de Nick en el Spread Eagle. Es un buen chaval, cuida de la gente. Esa familia es un rayo de esperanza para este condado. Pensé que venía acá el desgraciado, me estrellaba y se explotaba aquí. Ahora tengo que ir. Vamos llevando nuestro de aquí. A ver a dónde nos lleva. Agente, soy Kim. Escucha, la secta anda por ahí llenando sus camiones cisterna con el combustible que encuentran. Creo que están planeando un ataque. Ten cuidado y si los encuentras, reviéntalos. Hola Chris, saludos. Si alcanzaste, a venir. Ah, ya. Ok, vamos por ahí. A ver, este está a 2000 metros y este está acá. Este acá está más cerca. ¡Joder! ¡Se ha oído desde aquí! Debes de haberte cargado uno de los hilos de la secta. Están llenos de fertilizante que usan los antídotos para fabricar explosivos. O tengo que derribar eso. Es lo que usaron cuando nos atacaron a Nick y a mí. Es letal. Cárgate todos los que veas. ¿Quieres un consejo? Usa el avión de Nick. No le importará. Nice. A ver, ya vamos a llegar al de acá. ¡Oh, que debe estar planeando aquí! Mientras más destruya estos silos, más cerca estoy de...
mierda, no puedo darle. Ok, voy a darme la vuelta. Y hoy me estrello. Ok, ahí voy. Lo que me gusta de este juego es la bala, ¿no? Es tuya, tío. Uy, 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 cuidado. Ya, ok. Hay que dar la vuelta, por favor. Aquí hay un silo. Tengo que derribarlo antes de ir por él. Tranquilo. Nice. Yo dije me estrellé. Los tipos van a destruir el avión. No. No, ya nos jala, ya nos jala, ya nos jala. No puedo. Te pasa por demasiados árboles. Y aparte mi avioncito ya está en rojo ya. Uy, aquí puedo darle. Me muero, ¿no? Morí. Ya estaba hecho pedazo ya la misma. Pero creo que ya me queda nomás ese de ahí nada más. Ese, el único ese para destruirlo. Yo tenía una bazooka, pero ya. Equipármela para más de matar esos tipos. Un tanque de guerra. ¡Oh, sí! ¡El avión! Me dieron el avión de nuevo. Estoy oyendo la conversación de los santitos por la radio. Joder, pues claro, te han detectado. Joder, pues parece claro. Que hay otros dos camiones cisterna y están tratando de ponerse a cubierto. Que no se escapen. ¿Qué? Ah, y otra vez los dos. Ah. Bueno. A ver si esta vez puedo darle. Derriba ese pájaro antes de que puedan coordinar sus ataques.
¿Eh? ¿Cómo voy a derribar ese helicóptero si también me dispara al mismo tiempo? ¡Joder! ¡Joder! ¿Y ahora cómo voy a hacer? Si me costaba derribar esos camiones, ahora un helicóptero. Bueno, ya veremos cómo. Bonitas vistas, ¿eh? Sí. Nick me enseñó a volar en nuestra tercera cita y me quedé prendada del valle. Todo era más fácil en aquel entonces. Uy, lo derribé. ¡Que arda como los fuegos del 4 de julio! Pearl Harbor. No huyas, papi. Ese tipo, pero todo suicida, viendo directamente a chocar, a morir. Nada, qué locura. Le hace falta un lanzamisiles al avión que yo cargo ahí. Sí. Boom, boom, chaca, boom, boom, chaca, boom, boom. Secta ha enviado a uno de sus elegidos a por ti. Son como las fuerzas especiales de los edenistas. No la cagues, ten cuidado. Ah, el tipo intenta ponerse atrás mío, eh. Sí, ahora sí ya está jodido, tío. Creo que tendría que ir acá. Ah, no.
faltan algunos silos todavía que derribar. No me sale todavía la misión principal. Algunos silos todavía que derribar, pero ¿dónde estarán? Desde el aire se ve mejor. Huacayuno, el gozo. Ya no sé dónde más podría buscar esos hilos. He derribado bastante, tío, me faltan 4. Rayo. Que liberar ese pueblito, no sé, que sea que tenga aquí. Oh, tranquilo. A ver, con C. De Joseph. Sí, me salvaré. ¡A cascarla! Sí. ¡Es un rescate! ¡Matad! ¡Nice! ¡Bueno que soy para el sigilo! Ya, ya sabemos que lo celebraba. Mi avión. Pero tus acciones inspiran a la resistencia y nos dan esperanza. Casi he perdido la cuenta de la gente que viene para ayudarnos en esta batalla. Solo es cuestión de tiempo que acabemos con John Seed y salvemos a Hudson. Así que no te preocupes. Interactuar, dice. ¿Cómo interactúa?
interactuar. A ver, vamos de aquí. Está en mala posición, ahí. Ahí, creo que ahí ya puedo interactuar. Nada que perder. Por eso vamos a ganar. Arma de fuego. Esta cagada, gran cosa, no sé qué me va a dar otro. Alexis. Hay pelea aquí, hay pelea. ¿Sabes ese tipo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo. ¿Lo derribé? ¡Lo derribé! ¡Qué bueno que soy! Creo que tengo que ir a estas partes oscuras. Hombre, es que me quitaron mi avión. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Estás bien, hermano. Tienes que sacarme bien. Gracias por salvarme. Bueno, liberado. Pues me he metido en otro vuelo. Los del campo sabemos arreglar de todo. Solo así podemos seguir adelante. No sé qué era eso. Es un auto, viejo. ¿Sabes dónde hay un auto? Gracias por ayudar a Folsen, agente. Sí, pero es un auto para irme de aquí. No puedo llamar a un auto. O sea, a mi auto. Venga, venga acá. Gracias. Hay disparo por acá. Ese loco tiene una bazooka. Ya la gente se está empezando a rebelar ya. Tendrá como al principio, que todo el mundo con miedo. Ah, papá. Ahora sí. La guerra es la guerra. No, pues creo que tengo que ir para... Aquí, Grace. Acampando en la iglesia Lamp of God. Los santitos siguen dando por culo en este lugar. Allá. Como quiera ya.
Ya. Podemos dejar estos santitos así, ¿eh? No, nos ven y nos disparan. No quiero morir. Gracias. Al final me pillaron. Oh, mira, allá hay un silo. Acá hay un silo. Gracias, agente. Este tipo está jugando tiro al blanco con este tipo. Rayo. Creo que está muerto. La secta te está buscando. Dice que me está buscando. ¡Agente! Ya te has divertido. Pero los pecadores deben confesarse. Tal es la voluntad del Padre. Mis hombres van a por ti. Nos veremos pronto. John se ha empeñado en clavarte las zarpas, agente. Sé que la última vez te libraste por los pelos, pero no subestimes a ese cabrón. Batch, cambio. Te han marcado. Mierda, la vienen por mí. Aquí arriba. Te necesito. Muchas gracias. Estoy bien. No veo a nadie. ¡Pero qué ganas tenía! ¡Preparada y lista! ¡Eso parecía! ¿Qué? ¡Están disparando! Far Cry. Creo que ya. Están todos, ¿no? ¡Agente, eres tú! Sí. Me llamo Grace. Oí que alguien le estaba haciendo la vida imposible a la secta. Llegas en buen momento. ¿Ves esas tumbas de ahí abajo? Aquí están enterrados héroes de guerra, mi padre entre ellos. Los santitos pretenden profanarlas para borrar nuestra historia y desmoralizarnos. Rainbow. Quieren que nos dobleguemos y nos entreguemos. Una mierda por encima de mi cadáver. Nadie va a tocar la tumba de mi padre mientras yo viva. Soy buena tiradora, pero alguien me tiene que cubrir las espaldas. Están al caer. Tres. Por el sureste. Vieja loca, pues estoy defendiendo. ¡No os vengáis abajo! ¡Muerte al rebaño! ¡Sigue
¡Ay! Flanco este. Ya no hay nadie. Ando con Franco. Por la carretera. No se puede. Creo que he matado a media ciudad, güey. ¡Au! Ah, está la compañera. Veo. Ya llevo 3 horas y media. Ya me está dando. Ojalá que si me duerme no me vaya a despertar. Mierda. Ataca en otra tumba, la que tiene la bandera. Ey, ¿dónde me dispara? Las granadas tú la pegarás. Oye, como los no, pues no, si no me ayuda esta tipa. Esta tipa no me está ayudando en nada. Escuchar la palabra por la carretera. Viva polvo, esos símbolos bélicos. Encuentra inspiración en estos pecadores. No se puede. Podemos lograrlo, agente. Pero si soy yo solito el que está haciendo todo. Llegan más desde el sureste.
Gracias. ¿Podemos charlar un momento? Te debo una. Muy poca gente se hubiera jugado el cuello de esa forma. ¿Qué puso? ¿Me drogaron? ¿Me han drogado? Para pa pa pa. Se atraparon. Esa no es la voluntad del padre. Llévalo con John. Está listo para su confesión. Es la compañera, la policía, la chica. Padres fueron los primeros en enseñarme el poder del sí. Una noche me llevaron a la cocina, me tiraron al suelo y experimenté el dolor y más dolor y más dolor y más dolor. Y cuando pensé que no podía aguantar más, lo hice. Algo se liberó dentro de mí. Ya no tenía miedo. Estaba limpio. Alcé la cabeza y empecé a reír. Lo único que podía decir era sí. Me he pasado la vida buscando más a lo que decir sí. Abrí todos los agujeros de mi cuerpo y cuando se llenaron, creé más. Pero con Joseph, oh, lindo, llegué a aprender lo egoísta que había sido. Siempre recibía, siempre cogía. El mejor regalo no es el que te dan, sino el que das tú. Y para dar, hay que tener valor. El valor para asumir tu pecado, grabarlo en tu piel y portar su carga. Y cuando lo has superado, cuando realmente empiezas a expiarlo, lo extirpas como un cáncer para mostrárselo a todo el mundo. Oh, ah. Eso sí es valor. Voy a daros valor para que podáis decir sí y afrontéis vuestras debilidades, vuestro pecado. Nadaréis en un mar de dolor del que saldréis libres. Solo entonces podréis empezar a expiar. Bueno, ¿quién va primero? ¡Sí! ¡Sí! No te arrepentirás. Lo prometo. Antes de empezar, creo que lo justo es enviar a la gente Hudson de vuelta a su habitación. Se supone que las confesiones son privadas. Shh, 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 shh.
No estoy aquí para quitarte la vida. Estoy aquí para dártela. Voy a abrirte y llenarte de tus peores miedos. Y cuando te ahogues, tus pecados saldrán al exterior. Solo entonces podrás comprender lo que es el poder del sí. Ahora vuelvo. ¡No! Mierda. ¿Y ahora? Tengo que liberarme, ¿no? Oh, sí. Puedo. Ahí acá. Ay, me desaté. Ay, te voy a enseñar tu poder del sí, pendejo. La confesión. Inicia función de la historia. A ver, antes de eso. Buscando un atuendo especial, dice. ¿Cuál era? Ah, para parecerme a estos pendejos. Nah. La legión. Oh, sí. La legión. Epa. Equipar. Atuendo. Parte inferior, o sea, los pantalones. Fondos insuficientes, ¿por qué? Estos son otro precio. Será mamón. Algo más militar. Se ve very nice. ¿Por qué estoy gastando eso de ahí? Ya lo sé. ¿Desde cuándo esta cosa ha costado eso y no cuesta lo de acá? ¿Desde cuándo? Creo que es porque no estoy en una tienda, sino que estoy directamente en la de aquí. Mamones. Le di una... Ah, no tengo armas. ¡Mis armas! ¿Están acá? Bueno, por lo menos tengo esto. Una pistolita, algo. Ahí. Ok. Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. Me lanzo así nada más. Ok. Nada aquí. Y doy gracias a John por purgar mis pecados. He comprendido que mis pecados me impedían ser el hombre que ansiaba ser. Te doy las gracias por elegirme y otorgarme la... Arma. Tranquilos, aquí estáis a salvo. Pero esta cosa va a ser. Nuestras almas necesitan confesión. Como que había alguien. Nos estamos protegiendo de la caída. Dad las gracias. No quiero estar aquí.
¡No podéis enterrarnos así! Si hubierais leído el libro de paz, dejaríais que... ¡Liberamos el alma! ¡El piso del dinero! ¡Van a hacernos! ¡Qué me van a hacer! Está encerrado, pero no puedo liberar. ¡Cerrad esa celda! ¡No es justo! ¡No podéis hacernos esto! ¡Tengo miedo! Pero son pecados menores que Dios nos perdonará. Porque los salvamos. Eso es. Pronto dejará de importar. Cuando llegue la caída, todos nos lo agradecerán. Nos perdonarán por el miedo y el dolor que les hemos hecho pasar. Solo hay que confesar. Uy, no tengo bala. En el este. Bueno, dijimos que el exceso de gozo se sube a la cabeza. Faith creó sus ángeles. Nunca los ha tratado muy bien. Vamos a compartir un momento precioso. Uy, ¿qué pasa? Y me contarás tus más profundos y oscuros miedos. Venga acá como hombre, pues, pendejo. Conozco tu pecado. Guía todos tus pensamientos y obras. ¿A dónde? Tu pecado es la ira. Así que te permitiré convertirte en ira, que inunde tu cuerpo y consuma tu alma, porque al final seguirás estando vacío. Seguro. Y yo te estaré esperando con ella. Yo te voy a rescatar, mi amor. ¿Qué hizo? El gozo. Cierre del búnker. Que reciba toda la ira que pueda soportar. Decir sí, daré mi vida en el nombre de mi padre. Se deleite con sus pecados, que se ahogue en ellos. Revuélcate en tus pecados, así verás lo inútiles que son tus esfuerzos. El pecado te consume. Uy. Te deja eliminar a un ser humano con mucha facilidad. ¿Alguna vez has reconsiderado la idea de matar? ¡Echad al pecador de aquí! ¡Que huya! ¡Que se esconda! ¡Vaya donde vaya! ¡Dios nos guiará hasta él! ¡No se desmacerán indulgentes contigo, pecador! ¿Ves? Es el poder del sí. Envía. Aquí ya no puedes hacer nada, agente. Vendré a por ti cuando me digas. Márchate. Llénate de ira.
porque si no lo haces, ah, escaparte de la zona. Abriré en canal a tu princesita como si fuera un cerdo. Sí. Operación es la derribarle toda esa esos cielos. Allá vamos. Ya llega el fuego sagrado. Tengo un hereje en la mira. ¿Esta cosa dónde me está llevando? ¿Por qué ahí? Ah, ya tenía marcado, bien. Tengo que revisar. Vehículo. Laboratorio. Creo que aquí hay un silo. Ah, acá hay otro. Acá mejor. Ahí. Están todas mis armas. Mis armas. Al final John se llevará lo que tanto se merece. Vamos a seguir por este camino de acá hasta esta parte de aquí. Acá hay otro silo, pero creo que este ya lo había derribado. Siento, mi amor, me llevo tu camioneta. Chao. Arma, ¿y ahora cómo hago? ¿Dónde están mis armas? ¿Dónde están mis armas? ¿Dónde están mis armas? Me las quitaron. ¿Y ahora qué hacemos?
Ese silo ya lo había. Sácame de aquí. Si no me hubiera salvado, estaría muerto. Gracias. ¿Cómo se supone que va a derribar a todos estos alitas ahí? Majo, el pastor Jerome intentó. ¿Cómo está todo esto? Está igual como yo la tenía, está ahí. Esta de aquí también. Ahí tenía mi arco y mi flecha, creo. Tenía un franco, tenía. ¡Oh, qué guapo! Nah, y me falta el arco y la flecha. ¿Dónde está mi verde? Yo tenía uno verde. Este. Ahí, tal cual, más ni menos. Voy a avisar a la gente de Folsen sobre los Edenic. Ah, sí. Ahora sí. No era. No tengo. Mira, palabras para agradecer. Cállate, cállate, me estás estafando, viejo. ¿Por qué no se ve igualito?
alternar detalles. Lo de esos putos sectarios. Viejo, a mí no me importa estos sectarios. No. Qué locura que me hayan cambiado. Un millón de gracias. Aquí está. ¿Pero por qué sacó dos? Tengo palabras. Cállate, loco. Ya sé lo que está pasando. Lo que me hace falta es mi franco. Mi franco. Este. Acá. Ahí sí. O sea, me voy a enojar ya. Le iba a entrar a tiro, viejo. Sectarios. Le iba a entrar a tiro. Ok, vamos para allá. Ok, vamos revisando estas zonas de por acá. Estas zonas de por aquí. Tiene que haber silos por acá, por esta zona de acá. Vuelve por allá. A ver si encuentro algo. Ya está destruido. Tengo que destruir los tres que me hacen falta. Destruyeron mi helicóptero. Me destruyeron mi helicóptero. Debo andarme con más ojo. Sí, lo mejor. Puta madre. ¿Ahora qué hago sin mi helicóptero? Thank you.
La mató el oso. Creo que no va a necesitar el auto. Él se la comió el oso. Mira, esa barra tiene que llegar a... al 100%. Pero si voy en auto, jamás voy a encontrar esos hilos. Tengo que irme en avión. Se fueron. No sé que iban a pelear. Cobarde. Yo creo que hasta aquí lo dejo. Ya mañana, mañana continúo y todo eso. No me voy a perder, ya tengo sueñito, quiero ir a acostarme y ver desde ahí el directo de alguien que esté en Twitch. Hasta que, hasta cerrar los ojos y morirme. Así que pues nada. El Never. Este nombre nuevo lo puedo cambiar. Lo he intentado. Está bueno. Y pues nada, yo me despido. Muchas gracias, mujer, por haber estado aquí. Elena, por haberme apoyado. Y pues nada, yo me despido y yo me voy. No, dormiré de aquí dentro de un par de horas, me he de dormir tal vez. Pero voy a acostarme y a ver. Ver algún directo desde mi teléfono y eso. Pues nada, nos vemos. Muchas gracias por el apoyo. Cuídate, descansa también. Bye, bye.